Además, es el primer jugador en conseguirlo con tres franquicias diferentes, con el Heat de Miami en 2012, en 2013, en 2016 con los Cleveland Cavaliers y ahora en el 2020. Se disputaron partidos de la jornada 3 de la UEFA Nations League. En el grupo 4, España derrotó por 1-0 en casa a Suiza con la anotación de Mikel Oyarzábal al minuto 14, mientras que Alemania venció a domicilio a la selección de Ucrania. Al minuto 20, Matías Ginter abrió el marcador para los teutones. El 0-2 lo marcaría León Goretzka al 49 tras el error. En las posiciones, en el grupo 1, Italia es líder con 5 puntos, mientras que Holanda y Polonia con 4 unidades. En el último lugar está Bosnia. En el grupo 2, los ingleses están a la cabeza con 7 puntos, seguidos de Bélgica con 6, Dinamarca con 4 e Islandia sin puntos. En el sector 3 se registra un empate en el liderato entre Portugal y Francia con 7 puntos, Croacia tiene 3 y Suecia sin unidades. Y por último, España encabeza el grupo 4 con 7 puntos, Alemania es segunda, seguida de Ucrania y Suiza. Hello, hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Okay, let me see. Now I have 22. Buenas noches. Hello, good evening. Hello. buenas noches. Buenas noches. Ok. En el chat les he escrito la forma en cómo nos vamos, al entrar vamos a saludar. Siempre vamos a saludar tratando de hacerlo en inglés, ¿verdad? Vamos a saludar con good evening y cuando nos vayamos nos vamos a despedir con good night. Pero eso lo vamos a ir, nos vamos a ir acostumbrando poquito a poquito, ¿ok? Vamos a ir aprendiendo poquito a poquito, ¿ok? Podemos saludar con hello, good evening, how are you? Y paso a paso vamos a ir. Bueno, hello, good evening. My name is Verónica Serrano, and I am going to be your teacher. Okay, as you can see. Ya muchos pudieron leer en el grupo de WhatsApp el mensaje de cuando me presenté, pero no habíamos tenido el placer de conocernos y hoy estamos acá viéndonos, ¿verdad? Este día vamos a aclarar ciertas dudas que ustedes puedan tener en cuanto al curso, el uso de la plataforma. He visto que han estado preguntando mucho sobre cómo vamos a ir trabajando y así que la clase va a ser como un tipo Spanglish para que toda esa información que ustedes necesitan clarificar pues esté todo bien, ¿verdad? Nos quede claro y no tengamos ninguna dificultad en el camino. Let me see. It's a very big group. Like 25. Okay, let's start. Well, let's start with the name of the session or the name of the unit. It's nice to meet you. It's nice to meet you. No sé si fue en este grupo que tuvimos esa pregunta de ¿qué iba ahí? Y era eso, porque la frase completa es así. It's nice to meet you. In English, we can say also nice to meet you, and it's okay. But the complete sentence is, it's nice to meet you. All right? Let me introduce myself. My name is Verónica Serrano. You can call me Vero or Teacher Vero, as you want. I am a teacher. I am 35 years old, and I am so happy to be with you today. Okay, this is me. Okay, remember that. My name is. You can call me. Okay, your job. Okay, I am a teacher, and your age. If possible. Si no, no se preocupen. Con el nombre me basta este día. ¿Ok? Today's objectives. ¿Ok? Esto es lo que vamos a tratar de repasar este día. To introduce myself using the verb be. To use my, your, his, her. In order to introduce myself and others. También vamos a decir los nombres de otras personas, no solo nuestros nombres, and to spell names. Como esto es un refuerzo de lo que muchos o la mayoría ya hicimos en la plataforma, de eso les quiero hablar un poco. Por eso les digo, it's going to be Spanglish today, okay? Sometimes Spanish, sometimes English, okay? So before we start, ahorita voy a hablar más yo porque vamos a aclarar estos puntos, pero de aquí para allá, cuando yo termine de explicar, ustedes, vamos a tratar que ustedes hablen más que yo, ¿ok? Porque ese espacio sea para que ustedes practiquen esa parte de speaking, esa parte de producción que quizás en la plataforma lo complementamos, ¿ok? Si hay alguna pregunta, if there is a question, vamos a aprender a cómo levantar la mano, cómo reaccionar, para que no se nos haga desorden aquí, ¿verdad? Y que todos queriendo hablar al mismo tiempo, sino que vamos a tratar de hacerlo ordenado y vamos a aprender cómo. ¿Ok? First, let's learn to use Zoom. ¿Ok? Zoom es el programa que estamos usando para la videoconferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? Para los que ya, si hay alguien familiarizado, pues igual me va a ayudar. Y si no es primera, y si es primera vez, igual vamos a aprender y vamos a practicar. We can raise our hand. Si ustedes me ven en la imagen, en mi video, raise your hand es, si usted está en un salón y pide la palabra, raise your hand, ok, so you can talk. Pero acá, si todos levantan, a veces no los puedo ver. Entonces, hay un botoncito, hay una opción en Zoom que les permite levantar la mano. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, if you want to say, if you want to participate, if you have any question, you can raise your hand. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay un botoncito donde dice opciones. Bueno, yo lo tengo en inglés, pero tendría que decir más opciones, o también donde dice participants o participantes, ustedes lo activan. Váyanse conmigo, donde dice participantes. Luego van a ver tres puntitos. En esos tres puntitos ustedes tienen bastantes opciones. ¿Ok? Una de ellas es raise your hand o levantar la mano. Pueden ustedes al encontrarla darle clic para yo ver que están levantando la mano. Ok, very good, Jenny, Adriana, Kevin, Emma, Ivania. En ese caso está usted reaccionando. Esa es otra de las opciones, pero hay una que es específicamente para levantar la mano. Very good, Silvia, Víctor, Violeta. Okay, I can see many people. América, José, okay, Raquel, Mario, Kevin, okay. En mi caso no aparece esa opción de levantar la mano, solo aparece participantes, pero... Hay tres puntitos. En esa opción, cuando usted activa participantes, hay tres puntitos. Igual condición, me parece a mí, solo me aparece invite y al... placer, pero no me aparecen los tres puntitos donde me habilita para levantar la mano. Sí, solo, igual a mí, solo me aparece la de reacciones, por ejemplo. Ajá, tendría que, si no está, bueno, quizás depende del, porque yo lo he usado en teléfono y en computadora, y sí, a veces cambia el lugar donde se encuentra. Si no, busquen el panel principal, a veces ahí aparece, pero en general, donde dice más opciones, tendría que estar en participantes. Si no lo logra encontrar, las reacciones funcionan también, porque ustedes pueden ver las reacciones. Ahora practiquemos las reacciones. En esos tres puntitos, ustedes pueden reaccionar. O si no también, yo en mi caso, las reacciones las tengo en el panel principal. Otras las tienen en los tres puntitos. Entonces, ahí depende de la... Ajá, usted puede aplaudir. Ok, I am clapping right now, eso cuando alguien dice algo bien. Ok, también pueden darle like, ok, thumbs up. Ok, si yo les digo, ok, did you finish? Y en vez de que todos me digan, yes, 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 pueden poner el dedito. ¿Qué más pueden hacer? Pueden poner un corazoncito, ok, lo que ustedes, cómo quieren reaccionar, ok. Si alguien participa y le quieren dar un aplauso, también, ahí lo pueden reaccionar. Veo que varios lo están haciendo. Very good. Ok, eso el solito se quita. Ajá, el solito, porque tiene como un tiempo. All right. Okay, Verónica. Ok, Verónica. Y para también los compañeros, aquí en el icono de los participantes, si le dan clic van a aparecer todos los participantes, y ahí sí da la opción de invite, mute me, y raise hand. Sí, ahí. Pero al darle clic, no los puntitos, sino que al icono de los participantes, que para el caso somos 30. Y ahí se aparece raise hand, lower hand. ¿Aparece o no aparece? No aparece. A uno les va a aparecer los puntitos, otros lo pueden hacer desde, ahorita ya me están levantando la mano, Okay. Desde los participantes, desde el botón de participantes o desde los 3 puntitos. Pero ahí debe de estar. ¿Ok? Vale, ahora. Ok, hay otra función que la vamos a usar. That is share screen. Yo la tengo ya activada para que ustedes puedan compartir pantalla, pero solo pueden compartir uno a la vez, porque así lo voy a dejar para que sea más ordenado. Entonces, o dependiendo de la actividad, si usted se va a un botoncito verde en su panel, si está en inglés, dice share screen. Si está en español, dice compartir. Entonces, cuando usted le da compartir, selecciona qué quiere compartir y ya comparte, así como yo estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ok? Vamos a hacer un par de ejercicios. Si alguien quiere compartir lo que tenga en su escritorio o en su celular, no importa que sea la imagen del escritorio o la pantalla principal del celular, pero como solo uno, si yo quiero que usted comparta su pantalla, yo tengo que dejar de compartir. Ok, José Ángel, I don't know if volunteer. Mario también levanta la mano, no sé si es para compartir o están todavía practicándola. Compartir pantalla, pero si alguien quiere compartir pantalla, ahorita puede hacerlo para practicar. Y así nos quedamos. Ok, José Ángel. Has started sharing. Ajá, very good. Entonces, ya ahí José Ángel está mostrándonos lo que él tenga. Si, digamos, tiene algún ejercicio o lo que él fuera que tuviera, todos lo podemos ver. Esta opción nos funciona súper bien cuando trabajemos en grupo. ¿Ok? Because we are going to work in groups. Si yo los pongo en grupos de 3, en grupos de 4, en parejas, y yo les digo, ok, uno va a compartir y los otros y trabajan entre todos. Esta opción funciona para eso. Ok, another volunteer. Someone who wants to share the screen. Josué, thank you. Ok, Josué sharing the platform. Excellent. Ok, very good. Ok. Thank you, Josué. Vaya, si alguien más quiere compartir, Josué debe de dejar de compartir para que alguien más pueda. One more, Jenny. Jenny is raising her hand. Go ahead, Jenny. Okay. And then Edgar. Okay, Jenny is sharing the screen. Okay, very good. Okay, good. Okay, good. Thank you, Jenny. You can stop sharing. Tiene que darle las opciones. Hay una opción que dice dejar de compartir. Abajito, tiene que estar abajo. ¿Cómo le explico? Arriba de su escritorio, de su desktop, hay una, ahí lo acaba de seleccionar, por ahí. Acá. Tiene que buscarlo porque está como escondido. Pero si no, quiero ver si yo se lo puedo dejar. Pero usted arriba, en la parte superior de su escritorio, usted con el mouse, porque se esconde. Entonces, cuando usted busca con el mouse, ya le va a aparecer y dice stop sharing o dejar de compartir. Okay, one more. Edgar wanted to share the screen. Thank you, Edgar. Now Edgar is sharing, okay, sharing WhatsApp. Okay, very good. Whatever you want to share. Si quieren compartir un video de YouTube, un documento de Word donde tengan algún ejercicio, una página web que yo les he compartido. Lo único que cuando usted comparte la imagen, los demás solo la van a ver, ¿verdad? No pueden trabajar sobre el ejercicio, solo es para ver, ¿ok? Okay, one more. One is, I don't know. I had another volunteer here. No. Okay. Hoy sí empiezo a compartir. Todos vamos a aprender a compartir. También podemos anotar. Well, two participants raise the hand. Entonces, yo he habilitado, quiero ver, sí, están habilitadas las anotaciones en mi pantalla o en la pantalla que estamos compartiendo. ¿Cómo vamos a anotar? Hay un lápiz. Hay un lápiz en su panel que dice anotar, pero usted lo va a identificar porque dice, porque hay un lápiz. Entonces, si ustedes lo encuentran, encuentran varias opciones. Escribir texto, dibujar, agregarle imágenes así como las que yo le estoy agregando. Question marks, puede dibujar. Si encuentra el lapicito y la activa, anote algo en la pantalla que estoy compartiendo. Ok, Jacqueline, very good. Ok, yo soy mala con el lápiz, así que casi no lo uso, pero puedo escribir texto. Ok, very good. También en la T que dice texto, puedo escribir hello. Ok, y yo puedo ver quiénes están escribiendo, porque lo he habilitado así. ¿Ok? Ahorita todos lo están haciendo y es como más desordenado, pero cuando ya estamos en ejercicio, sí no va a ser tanto así, ¿verdad? Pero ustedes sí encontraron el lápiz, pueden ver las opciones. También podemos borrar, change color, change the options, undo, ¿ok? Todo eso podemos hacer. Es como una pizarra virtual. No encuentro el lápiz. Está en, vaya, si no está en el panel principal, le va a aparecer en los tres puntitos del panel principal que dice más opciones. Hay dos opciones. O le aparece ya el lápiz en el panel principal o le va a aparecer en los tres puntitos que están a la par de todo lo demás, de lo que dice participants, share, video, mute. Ahí no le va a aparecer. No tengo activado esos tres puntitos ni el lápiz. Reactions, record, share screen, chat. No lo tengo activado, pero lo puedo buscar después. No hay problema por eso. Vaya, tendríamos que creo ver. Que es cuestión de configuración de Zoom quizás, porque igual yo no encuentro algunas cosas. Sí, o quizás es la versión. Levantar la mano, no lo encontré. Vamos a verificar si es la versión. Pero si tenemos algún problema, igual lo podemos buscar. O en el camino vamos a ver, ¿verdad? Igual no quiere decir que no van a participar por tener la opción, no quiere decir eso, ¿no? ¿Ok? Eso no. Pero les estoy mostrando para que ustedes vean que sí hay una opción ahí para hacerlo y en el camino vamos a ir viendo que todos lo vamos a poder hacer. Ah, ok. Perdón, Verónica. En la parte del centro donde dice View Options, si lo activan van a hacer un menú. Yo lo voy a activar y me apareció el mouse, stamp, arrow, eraser, format, y under read, click, save, en la versión View Options. Ahí hay una que, dice View Options o más opciones. Depende del idioma como lo tengan, pero tiene que decir View Options o más opciones, creo que dice en español. Es de ir jugando un poquito con todo esto. Sí, encontré, solo que me parecen 4 opciones, pero démosle. Ahí vamos a seguir investigando. La idea es que vamos a también estar atravesando, es de atravesar aquí un poquito, ¿ok? Vaya, vamos a dejar de escribir acá. Porque vamos a seguir. Voy a borrar. No es, quiero ver. Ok. Tengo una duda en cuanto a la plataforma. Ya vamos a llegar a eso. ¿Sí? ¿O del final o cómo? Vamos a ir en orden, pero sí, vamos a llegar ahí. Vamos hasta llegar ahí, don't worry. Ok. Vaya, nos vamos a saltar la encuesta, porque no tengo aquí la opción. Let me see. Ok. Pero lo vamos a hacer así manual. I want to know, voy a dejar de compartir, if you connect from a cell phone, si se conecta en Zoom desde celular, hágame la reacción. así como ya les enseñé, ya sea thumbs up o levantar la mano o lo que, todo el que está conectado desde celular. Porque yo necesito saber o tener una idea. Ok, ok, I guess half of the group. Ok, thank you. Entonces asumo que el resto, the other half, de computadora. Entonces estamos mitad y mitad, creo yo. Bye. Ok. Eso era solo para mí. Ok. Bye. Ok, let's move to the next one. Notebook and pencil in every class. Write date, topic, teacher, and object. Ajá. Yes, yes, go ahead. Una preguntita rápida. Yo, la pregunta es, ¿no hay problema si por alguna situación de conectividad, yo por ejemplo a veces desconecto cámara para solo quedarme escuchando y hasta micrófono incluso, no hay problema? Pero no, por digamos, sí, digamos que lo ideal es que no. Lo ideal es que no, pero hay excepción. Okay. Si ese fuera el caso, pues lo importante es que si usted necesita apagar la cámara para mejorar la conectividad, go ahead, ¿ok? Okay. Y gracias por dejármelo saber. Si alguien tiene alguna dificultad así también, cuéntenme, y así ya sabemos. Ok, okay. Notebook and pencil in every class. Write date, topic and objectives. Vaya, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros tenemos la plataforma y eso es como lo principal. El objetivo principal es que ustedes vayan trabajando la plataforma, pero las clases de Zoom son el complemento, ¿verdad? Esa parte que la plataforma no tiene de producción y declarar dudas y de interacción con los compañeros la vamos a cubrir en Zoom. Pero lo esencial es que ustedes vayan avanzando. Pero el cuaderno y el lápiz, y yo no sé si ya ustedes tienen ahí por lo menos algo donde anotar ahí, tal vez enséñenlo ahí para... ajá, que ver que están anotando, para que si ustedes desde un principio lleven como algo más organizado, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna pregunta, anótenla ahí, y si yo les respondo y les clarifico, anótenlo ahí, y eso les ayuda bastante a la hora de estudiar, a la hora de hacer su midterm exam, su final exam, porque cuando usted está completando la plataforma, yo no estoy ahí, y pues usted puede preguntar en el chat, pero yo no puedo muchas veces contestarles en el mismo momento que yo quisiera, porque ya sea porque estoy en otra clase o porque estoy haciendo otras cosas del trabajo. Entonces yo trato de responder as soon as possible, pero si no pudieran, entonces ustedes siempre anoten las preguntas. De la plataforma siempre anoten el número y la sección. ¿Me escuchan? Can you hear me? Sí. Sí. Siempre anoten el número del ejercicio. Por ejemplo, 1.5, 1.10, 3.2, para que así a la hora de estar en la clase o de yo buscarlo, yo sepa dónde ir y no estemos, ¿cuál es? Adivinando. Bueno. Entonces, tengo algo en el chat. Raquel, hay una opción donde dice video en Zoom, entonces usted debe de activarla. Raquel, y usted puede ver ahí, si se mira usted, la podemos mirar. Ok. No la encuentro. Pero si usted se mira en la pantalla, todos la vemos. Tendría que buscar bien. Ah, así la miramos. Yo la veo. Ahorita ya no. Ahorita la acaba de apagar. Pero si le vuelve a dar clic, la vamos a poder ver. Ok. Vamos a ver, seguimos en la plataforma, anoten fecha, objetivos. Yo lo que voy a hacer, voy a tratar de mandarles minutos antes al grupo de WhatsApp cuál va a ser el tema y los objetivos para que ustedes, si gustan copiarlo antes, lo copian y ya no perdamos esos minutos de la clase, ¿verdad? de estar copiando o el que se integra tarde sepa de qué va a ser la clase. Entonces, eso vamos a hacer. No sé si, bueno, porque aquí estamos en la plataforma, entonces hay preguntas de la plataforma, creo, ¿verdad? Sí, hay. Este día vamos a contestar preguntas, así que todas las que tengan, take advantage of it, porque vamos a hacerlo en español para que quede claro. Ajá. Ángel creo que tenía una pregunta, o Edgar. Sí, bueno, si está Ángel, voy yo entonces. No, Edgar, ajá. Ok, lo que tengo yo es que, bueno, parte lo dijo ya, que vamos a ver en cada clase. Alguien preguntaba en el chat, ¿qué vamos a ver? O sea, ¿qué tanto hay que llenar? Y no tanto por el hecho de llenar, sino para estar todos como en sintonía, porque probablemente hay algunos que ya están un poquito más avanzados en algo, pero algunos otros quizás no mucho, entonces podría entrar en confusión si uno está hablando de otra cosa y otro de otra cosa, ¿no? Sí. Eso es mi duda, que vaya, la plataforma... Para cada clase, ¿cómo sería la dinámica? Vaya, la plataforma, usted está abierta en las 5 secciones que le aparecen, porque ya creo que todos tienen acceso, ¿verdad? A esas 5 secciones. Sí. Vaya, permítame, voy a compartir eso. Entonces está abierta para que usted la complete a su ritmo. Cuando yo digo a su ritmo, that means si usted quiere completar sección 1 de una vez, sección 2 también al día siguiente, quizás alguno de ustedes ya va por la sección 4 y it's okay, o sea, no puedo decirles no avancen, porque ustedes, está abierta para que ustedes vayan a su ritmo. Lo único que en Zoom, en esta clase, yo llevo como un orden de qué es lo que vamos a ir como reforzando según las secciones. Por ejemplo, hoy nos vamos a presentar, vamos a hablar con otros, mañana vamos a deletrear, y entonces vamos en el orden que ustedes ven en la plataforma. Si alguien va más adelantado, y tiene alguna duda sobre eso, igual me puede preguntar, podemos aclarar esa duda para que cuando usted llegue a esa parte no le cueste, pero vamos a continuar con la agenda que digamos yo he preparado para que vamos reforzando todo, ¿verdad? Porque si yo, digamos, hoy en una clase alguien me dice, mira, yo voy por la sección 3, expliquemos esto, vaya, ok, practicamos eso, y alguien me dice, no, pero yo voy por la 1, pues con la 1, entonces ese va a ser, unos van a entender, otros no, entonces yo voy a llevar un orden sin dejar la plataforma para reforzar, pero usted puede ir adelantando, ¿ok? ¿Sí? O sea que yo entiendo que, por ejemplo, voy a decir mañana nos dedicamos a tal temario, digamos. ¿Va a ir diciéndolo un día anterior? No. Sí, entiendo. Yo le voy a mandar, digamos, el objetivo y la agenda como para que usted esté preparado y sepa que vamos a practicar, ¿verdad? Pero asumiendo que ya usted lo trabaja no puede, o sea, podría ser el mismo día, un día antes, o quizás lo hizo la semana pasada, pero que ya lo haya trabajado. Eso sí les voy a pedir, que lo vayan trabajando, y si ustedes quieren ir adelantando, háganlo, está muy bien, pero que traten de conectarse siempre ya con los ejercicios trabajados, porque como esto es un refuerzo, ¿verdad? Entonces si usted viene y no ha hecho nada, esto es para todos, ¿verdad? No ha hecho nada, entonces, no va a saber qué, porque el enfoque es la plataforma. Entonces usted al Zoom vamos a venir a reforzar y a interactuar con lo que usted ya vio en la plataforma, ¿ok? Ok. Y de hecho he estado viendo algunos que han estado trabajando, hay unos que ya van un poquito adelantados, cosa que está muy bien, y igual, si tienen alguna duda de una sección más, ustedes pregunten, ¿verdad? Pero igual vamos a reforzar en orden, ¿ok? ¿Hay otra pregunta sobre la plataforma? En cuanto, yo vi que varios levantaron la mano, pero como estaba respondiendo a Edgar, me perdí. Ya bajaron la mano. José Ángel has a question. Roxana? No. And Yosabeth? Vaya, let's start with José Ángel. Okay. No. No. Tengo ninguna pregunta. Vaya. Pues la vamos a bajar la mano. Vaya, Roxana, do you have a question? Oh, no. No. Vaya. Yosabeth? Yo sí tengo una... Sí, tengo... Es que no le había dado la opción de bajar la mano. Ok. ¿Quién habló? ¿Yosabeth? Sí. Ajá, go ahead. Quisiera saber, vaya, por ejemplo, tiene ahí en la pantalla, en toda la sección, es que se me ha complicado un poco porque realmente no entiendo la plataforma ahí. Entonces, quise comenzar, pero se me dificultó un poco y tanto en internet también, ¿verdad? Si me puede explicar, por ejemplo, uno de cada sección. Section 1. Usted abre, lo ideal es, bueno, que vaya en orden. Vamos a empezar, déjeme que cargue. No sé por qué me está tardando tanto. Hold on. Esto no pasa usualmente, no sé qué está pasando. Ok. Lo primero que va a ver en cada, si es un tema nuevo, va a encontrar el objetivo, ¿ok? In English and in Spanish. Sí. Ahorita por ser ese nivel, pues por eso viene el objetivo en español. Entonces, aquí, cuando usted le da next, puede irlo manejando desde arriba o puede ir dando next para llevar el orden. Lo primero, antes de cada tema, le va a aparecer un video, ¿ok? El video es como la introducción, ¿ok? Cuando usted al final de cada video le dejan como un short assignment. En este caso creo que presentarse, ¿verdad? En el foro. Ya muchos lo hicieron. Entonces, cuando usted le da a agregar un post, le permite responder la pregunta o la tarea que le dejan al final del video. Si usted tiene problemas en comprender, aquí a la par va la traducción. Otra vez. Nivel, pues va la traducción, ¿verdad? Eventualmente no tendría que ir. Vale, entonces, termina, cuando ya termina, puede responderle a alguno de sus compañeros o puede agregar un nuevo post y ya se va a lo siguiente. O sea, esa es una tarea, ya completó. Ver el video y completar la tarea que le piden en el video. Ok, ya aquí ya va otro objetivo. Ok. Y con ese objetivo hay otro video y hay otra tarea, ¿ok? De ad post, ¿ok? Son discusiones. Luego hay un knowledge check. El knowledge check es como un pequeño examen, que usted, no es examen, pero es como para que usted vea si ha comprendido los dos temas anteriores, usted le da submit. Y lo bueno es que usted lo puede hacer las veces que quiera y la nota no le baja. Entonces, ahí es donde especifica lo del puntaje. Sí, aquí ya le da puntaje, pero usted lo puede hacer. Si no le parece, yo quiero un 100, entonces lo voy a volver a hacer. Lo puede volver a hacer hasta que usted esté satisfecha con su puntaje. Y ya le da submit y no le baja la nota. Luego, y así, le va dando next y aquí le va marcando lo que va haciendo. Ok, aquí no me lo marcó porque no lo hice, mire. Entonces, usted va viendo qué es lo que ya va realizando. Aquí va otro tema, ok, spell names, le aparece otro video con otra tarea. La tarea esa vez era de grabar, ahí le explica cómo. Ajá. Entonces, así le va explicando qué es lo que va a ir haciendo, ok. Hasta que al final todos tienen chequecito y ya le va apareciendo lo que va trabajando. The listening exercise. I guess we are gonna listen to this. Welcome. Okay. Any other question? ¿Puedo preguntar yo? ¿De nuevo? Yes, go ahead. Pero ¿qué sucede, Jersey? En la discusión hay errores, porque como está escrito, ¿no? Generalmente, hay unos que son audios, entiendo. Pero si hay error en la escritura, ¿qué pasa? Porque no creo que lo ha hecho bien y lo dejo ahí. Ajá. ¿Qué se hace ahí? Well, ¿hay una forma de corregirlo posterior o cómo se hace? Not really. Tendría yo que ver uno por uno. Lo que les recomiendo es... Lo que yo haría es leer lo de mis compañeros y a ver cómo van. Y si yo encuentro una duda, pero ¿por qué él tiene esto y yo no lo puse así? Entonces yo traigo la pregunta de Zoom para ver cuál es la correcta. Y a yo corregirme yo o si el compañero es el del error, ahí se corrige. ¿Ok? Porque entiendo que la discusión es de rigor, eso sí hay que hacerlo, a eso sí. También. Sí, debe de irlo. Ok. Igual que la discusión da puntaje, por decirlo así, o solo el knowledge check. La medición de conocimiento. El knowledge check y el midterm y el final, esos son los que dan puntaje, pero estas tareas son las cosas que le van ayudando a usted. Sí, claro. Ajá. Sí. Okay. Para la otra semana, we should be doing the midterm exam. El midterm exam está acá en la sección 3. Usted ya lo puede, si usted ya terminó la sección 3 y se siente listo, go ahead and do it. Ok, don't stop. Pero si quiere esperarse a reforzarlo en Zoom, también, no hay problema. Usted vaya a su ritmo, como usted se sienta seguro. Y si al hacer el midterm no se siente cómodo, you don't feel comfortable with the grade, lo puede volver a hacer y no le baja el puntaje. ¿Ok? Yo le voy a ir indicando y le voy a recordar el otro jueves que ese día ya tendría que estar hecho el midterm. ¿Ok? O por lo menos ese día vamos a verlo sección por sección. ¿Ok? Any other question? Yo tengo una pregunta. Ok. En el, no me acuerdo si es la última clase de esta semana, pero decía que es lo de los números. No sé, o tal vez no sé cómo se toma, pero todos han escrito ahí los números de teléfono y si es para practicar como la pronunciación de los números, ¿tendría que grabarse o solamente así como está, solamente escrita? It depends on the instruction. Si en el video le piden que solo lo escriba, solo lo escribe. Si en el video le pide que lo grabe, lo graba. Depende de la indicación que le dan ahí. No terminaba. Ok, gracias. Any other question? This section, right? Teacher. Yes. Otra pregunta o no sé qué estamos, bueno, quizás yo como muchos estamos empezando, ¿no? Pero ¿qué pasa si no entendemos el audio? Pues porque por más que lo oigan, no entiendo. ¿Qué sugiere hacerlo? Porque si no entiendo alguna instrucción del video, ¿qué podría hacer? Aquí está, a la par está la traducción y le va marcando qué es lo que va diciendo. Esto se hace por lo mismo, ¿verdad? Por los que empiezan de cero y a veces se complica. Tiene dos opciones. O le da el caption, ahí. Y usted va escuchando, va leyendo, o lo lea a la parte. Mi recomendación es que trate de escucharlo sin leerlo, la traducción. Eso es lo que yo... y ya después, si no hay problema, si vamos empezando, no tiene nada de malo. Ya después, enciéndale los subtítulos y ya lo va leyendo. Usted va, su oído se va a ir entrenando. Ok. Estoy leyendo una pregunta. Jacqueline, si me escribe el número de ejercicio, por favor, para así irnos directamente ahí. Siete. 8. 1.5, vamos a ver. Tenemos que asegurarnos que estamos cumpliendo con la indicación. Vamos a ver qué dice el ejercicio 1.5. Si es el alfabeto, ¿qué les pedía? ¿Spell your name o solo decir el alfabeto? Solo el alfabeto. Deletrear nuestro nombre. Ajá. Let's go. Solo... Yeah. Bueno, no dice explanation, pero aquí está, ¿ve? My first name is Verónica, V-E-R-O-N-I-C-A. My last name is Serrano, S-E-R-R-A-N-O. Eso es lo que hay que grabar. Si no grabaron eso, pueden volverlo a hacer, ningún problema. ¿Ok? Pero es grabado. ¿Ah? Es grabado. Son los nombres, first name and last name, los que hay que grabar. ¿Ok? Sección 1.13 de los... Ok, vamos a ir sección por sección y lo estamos haciendo ahorita porque para que vayamos aprendiendo. Solo les voy a pedir un favor. Bueno, aquí Roxana porque se le descargaron los audífonos, I guess. O a quién se le descargó. Ajá. Pero los demás, levanten la manita y hagan la pregunta para todos para que así sea más rápido en vez de estarlos leyendo. Me dice 113. Es el knowledge check, right? Tiene que, o sea, si lo dice, si lo pide, lo tiene que decir. Vamos a ver. Okay. Todos los números de ellos aparecen ahí. ¿O alguien tuvo problemas en encontrar alguno de los que ya llegaron a esa sección? No, todos aparecían. Todos aparecen. Uh-huh. Solo que hay que escucharlo. Jenny, you have a question, right? No, ninguna pregunta. Okay. No more questions about the platform? Okay. Let's then continue. Se nos ha ido la hora. Okay, let's have some practice, okay? Because you know how to say your name, how to say hello, hello, good evening. Remember, at this time, we say good evening, okay? So tomorrow, no buenas noches, no hola, ¿qué tal? Hello, good evening, good evening, good evening. Okay, my name is Veronica, you can call me Vero, okay? And you can say nice to meet you. ¿Ok? Porque el grupo es muy grande, lo vamos a hacer en grupos pequeños, ¿ok? Pero yo voy a andar monitoreando, ¿ok? ¿Qué vamos a decir? We are going to say hello, hello, or good evening, ¿ok? My name is Veronica, ¿ok? Or you can say my first name is Veronica, My last name is Serrano. Nice to meet you. Solo eso. Y los voy a poner en grupos y ustedes van a ir anotando los nombres de su grupo conforme se los vayan diciendo. For example, if I hear Juan Pérez, ok, yo voy a anotar Juan Pérez. Sandra Sánchez, Sandra Sánchez. I'm going to write the names of my classmates. Ok, is it clear? ¿Está claro? Yes. Yes. ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a decir? Lo voy a dejar en el chat. Ok, lo voy a dejar en el chat. My name is, primero saludar, ¿verdad? Good evening, my name is. Tenemos que regresar aquí donde dice salir. Ok. Good evening. Bye. My name is. Okay. Okay, my last name is. And when you say you can call me, es como quieren que les digan. Okay, repeat please, everybody. Quiero que todos abran sus micrófonos. And I want to listen to you. Okay, open your microphones, please. Open your microphones. Good evening. Repeat. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, my first name is. My first name is. My last name is. My last name is. You can call me. You can call me. You can call me. For example, my name is Verónica, but you can call me Vero, right? Or you can call me her. ¿Cómo le gustaría que les dijeran? Pero sin apodo, ¿verdad? Siempre con el nombre, si les gusta que le digan en vez de Ana, o Ana Silvia en vez de Ana Silvia, o Susana, o Jacqueline Jackie, ¿ok? No apodos, no nickname, just your name, all right? All right. Okay, all right. Somos 30, conmigo 31, a lot. So, I'm going to make groups of 5 or 6, okay? Y todos se tienen que presentar y van a anotar los nombres de las personas, okay? Y all right significa, es lo mismo que okay. Yes, yes, ajá. Yes. Okay, I'll open the rooms. Van a ver en su pantalla la invitación. Usted tiene que aceptar y darle unirse o join para unirse al grupo. Okay. Dele unirse ahí. Ahí en la pantalla le va a aparecer una invitación. Ese es el grupo de nosotros, entonces. Sí, aquí no estén de tímidos. Empieza, rompa el hielo y se presenta. Good evening, hello, my name is, you can call me. Así como estaba en la plataforma. First name, last name, y si usted le quiere agregar algo más, su edad o algo, él. Go ahead. ¿Ok? Hello, my name is Silvia. Silvia Orellana, you can call me Silvia. I'm 44 years old. Nice to meet you, Silvia. Nice to meet you. Okay, you can say that. Hello. Go ahead. Good evening. My name is Emma. My first name is Emma. My last name is. Okay, alguien tiene que romper el hielo aquí. Don't be shy. Uno por uno se va a presentar. Hello, good evening. My name is Verónica. My last name is Serrano. You can call me Vero. Nice to meet you. Okay. Okay. Empieza yo si quieren. ¿Sí me escuchan? Yes, go ahead. Yep. Hello, good evening. My name is Adriana. My last name is Arias. You can call me Adri o Adriana. Yo tampoco lo sabía. Hello. Hello. ¿Ya se presentaron todos? Yes. Sí. Yes. Ok. Vamos a ver. I want to listen to Víctor. Víctor. My name is Víctor. Hello, my name is Víctor. Good. No sé cómo se pronuncia. Good evening. Good evening. Ajá. My feet nice. My first name is Vero, Verónica. What is your first name? My first name. No lo oímos. ¿Esa qué significa? Listen to me. My first name is Vero, Verónica. My first name is Verónica. And your first name? Víctor. Su primer nombre. Víctor. Víctor. Sí. Okay. My first name is Víctor. Sí. Se lo voy a escribir en el chat. Okay. My first name is Víctor. Okay. 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 Ya vengo, voy a ir al otro grupo. Sigan practicando, pueden repetir. Anotaron los nombres. Did you write your classmate names? Yes. Okay. Good. Okay. Yes, I think, I don't know. Hi, Vero. Hello. Did you finish? Yes, teacher. Okay. And we finish. Okay, okay, good. Let me go and check the others, okay? Okay. Or, oh, did you finish? Yes. Okay. Yes, teacher. Finish. Okay, just give me a moment. I need to check one more group. Oh, did you finish? Yes. Yes. Vámonos de vuelta. What? Pueden regresar a la sesión. Ok. Está bonito este volado. Ah. Okay. Nos habíamos estado conectados en el grupo, pero no podíamos salir, no hallábamos qué hacer hasta que nos dijo. Ah, no, porque yo les tengo que dar cerrar. Ajá, no se pueden salir hasta que yo cierre los grupos. Ajá, pensé que nos había dejado ahí olvidar. No, no. Ok, bueno, vamos a ver. No nos queda mucho tiempo. But let's try to review the use of his and her, que la mayoría creo que ya lo llegamos a, ahí. So you are going to say, okay, her for a woman. Her name is Sarah, and his for men, right? His name is George, right? Entonces, voy a pedirle a tres personas que me digan, de los compañeros que tienen ahí, que me digan los nombres, pero usando his y her. Like, her name is Josabeth Martínez, his name is José Ángel Flamenco, her name is Roxana López. Solo eso me van a decir, no me van a decir otra. Okay? One volunteer. No volunteers. Un montón de gente voluntaria. Ajá, ya vi que sí. Three. Vamos a ver. Tantos que hay que no los veo. Ok, Silvia. Silvia Soledad. Silvia Soledad, please, solo tres. Her name, his name. Her name is Emma Granados. Her name is Violeta Girón. Okay. His name is Josué Vides. Okay, excellent. Now, let's see, Kevin Rivas. Please, lo siento por el tiempo, no voy a poder decirles a todos. One more. Kevin? Her name is Jennifer. Her name is Adriana and His name is Jose. Excellent, Kevin. Now, the one last volunteer. Let's see. I don't see more. Adriana Fuentes, please. His name is Kevin. Her name is Jenny. All right, so only two. Two. Yes. Okay, good. Well, because of time, okay, we're not going to continue. Okay, we're going to continue tomorrow. Pero en el WhatsApp les voy a compartir este ejercicio, okay. Este fuera de la plataforma. Si usted siente que necesita algo más, aquí se lo voy a dejar en el WhatsApp, all right? Para que practique y mañana lo vamos a repasar más. Remember today, English, Spanish, y poquito a poquito, only English, all right? Okay. Okay. 30 segundos para preguntas porque me tengo que ir al otro grupo. Ajá. O si no en el WhatsApp, si tienen alguna pregunta. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Okay, thank you so much. No, thank you so much for your responsibility, for your commitment and your time. A trabajar en la plataforma. Y mañana seguimos, okay? See you tomorrow. Bye. 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 Bye.